bienvenidos a la Casa de América, a la presentación de la sexta edición del Festival de Cine Brasileño, Novo Cine, que es un festival maravilloso del que muy pronto van a tener muchos más datos, nos van a contar toda la programación. Tenemos a muchos de los protagonistas participantes con nosotros. Tenemos también a Susana de la Sierra, directora de ICAR, bienvenida a la Casa de América. Por supuesto, don Rafael López de Andújar, el director de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, entidad con la que la Casa de América acaba de firmar un convenio de colaboración que en realidad tampoco va a cambiar nada, porque simplemente es poner sobre el papel pues una colaboración que llevamos desempeñando durante los últimos años, además de forma muy satisfactoria para todas las partes. En Casa de América estamos haciendo un esfuerzo especial en que el ámbito iberoamericano, desde el ámbito iberoamericano con el que trabajamos, nunca se quede fuera los países de habla portuguesa, no solo Brasil, sino también Portugal, y esta alianza que mantenemos con la Embajada y también con la Fundación Cultural Hispano-Brasileña pues refuerza toda esta programación. Simplemente, pues, de nuevo, agradecerles su presencia, agradecer a los medios pues toda la difusión que le van a dar a este maravilloso evento. Y nada más, bienvenidos a la casa, esta es su casa, y les dejo con don Rafael López de Andújar, presidente de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña. Muchas gracias y buenos días.